Ok, hola, hoy voy a hacer un pedido de alguien que quiere hacer un suétercito para mi gurumi, pero en cuello en B. ¿Qué vamos a hacer? Voy a utilizar en este caso gancho del 3.5, pero pueden utilizar el del 3. Lo que voy a hacer es que lo voy a hacer con 3.5 para que se vea cómo va quedando. Ok. Esta, este tipo de suétercito lo vamos a hacer la espalda y luego las partes de enfrente y luego las mangas. o sea que pueden hacerlo para chaleco o para suéter. Vamos a comenzar con 15 cadenas 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 y 15. ¿Por qué voy a hacer 15 cadenas? Yo siempre rodeo con 20 cadenas. El cuellito del muñeco va a ser. Van a hacer cadenas y miden el cuellito del muñeco. ¿Ok? Y el número de cadenas que les dé va a ser la mitad del número de cadenas. En mi caso, yo les ponía. 10 cadenas, pero lo voy a hacer con 15 para que vean, se vea mejor cómo lo voy a ir elaborando. Pero vamos a hacerlo con 15 si el cuellito de la muñeca son de 30 cadenas, ok. Entonces hago 15 cadenas más una y en la, en la primera vuelta voy a hacer 15 puntos bajos en la espalda, no hay pierde. Vamos a hacer 15 puntos bajos de la vuelta 2 a la 12, dependiendo al muñeco. Si su altura de la cadera o a donde quieren que llegue es este, tienen que medir hasta donde quieren que llegue. Hagan de cuenta, yo lo voy a hacer de 12 vueltas, pero puede ser de 15, de 16, dependiendo a su muñeco. La espalda no hay pierde, es un vil rectángulo y entonces lo voy a tejer y regreso entonces son 15 puntos bajos más un 15 cadenas más una y voy a tejer 15 puntos bajos mire ya los tejí doy la vuelta giro el tejido subo con una cadena y tejo 15 puntos bajos otra vez de la vuelta 2 a la 12 esto sí depende mucho del muñeco que vayan a, a vestir, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya están las 12 vueltas, dependiendo a la altura del muñequito que quieran vestir. ¿Se acuerdan que hice 15 puntos aquí? Entonces, voy a agarrar la mitad que en este caso serían 75. Voy a cerrarlo a 8 puntos a 8 cadenas. 2 3 4 5 6 7 y 8 más una. Y voy a tejer de la vuelta. 1 En la vuelta 1 voy a tejer punto por punto, son ocho puntos bajos, ¿ok? ahí van y vean. Vamos a suponer que lo hicieron muy largo, ¿no? Vamos a tomar la medida de del cuello a donde está el bracito. Yo voy a hacer dos cuatro, c dos cuatro. Voy a tomar las últimas cuatro para que sean, este, que llegue aquí la sisa. Entonces voy a tejer 2, 4, 6, 8, 8 vueltas de 8 puntos bajos. Cada vuelta la voy a, a subir con un punto, con una cadena y volto el tejido. ¿Ok? Entonces tejo 8 puntos bajos en cada vuelta hasta donde llega la sisa que en mi caso va a ser ocho vueltas. ¿Ok? Las dejo y regreso. Vean. Y ya vieron, marca la mitad del, del cuadrito. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Yo llegué a donde está la... Estoy suponiendo que ahí llegue la axila del muñeco. Voy a voltear y voy a hacer. Subo con una cadena y hago una disminución y sigo tejiendo hasta llegar a la orilla. ¿Ok? Acuérdense que nos quedan cuatro vueltas. Volteo el tejido. Subo con una cadena y hago otra vez, pero voy a tejer. Dos puntos menos a la orilla. Miren, uno y dos. Entonces tengo aquí y hago esto. Una disminución. ¿Ok? Lo volteo. Voy en la vuelta dos. Esta es la tercera vuelta. Subo con una cadena. Hago una disminución. Y hago los puntos hasta la orilla. ¿Ok? Vean, se está haciendo el cuello en B. Si lo quieren más largo, lo pueden hacer desde una vuelta antes o dos. Volto el tejido, subo con una cadena y tejo hasta dos puntos antes de terminar la vuelta. Entonces es una y dos para hacer la disminución. Lo que pueden hacer también es usar este tipo de disminución, miren. Y jalan los dos. ¿Ok? También funciona. Y ya quedó, miren, ya quedó. Entonces, voy a rematar. y voy a hacer otra parte igual. Pero tengan cuidado de que sean encontrados, o sea, este lo hicimos aquí. Pues en este caso sí funciona que lo haga igualito para que nada más lo voltee. Pero si lo quieren con resortito o algo, tienen que tener en, en cuenta que es espejo tienen que hacerlo al revés. Si lo hicimos al principio, entonces en el otro lado va a ser al final. Las disminuciones para que quede el cuello en B. Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a unir esta parte, esta parte de arriba. De aquí a acá. Y esta otra de aquí a acá. Y va a quedar así. ¿Ok? Lo uno punto por punto y regreso. ¿Ok? Ya quedó, miren. Y aquí pueden cerrarlo de aquí a acá. Y que sea un chaleco. Pero yo en este caso quiero que sea un suéter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una orejita. Es como una cadena y jalo duro sin soltar las dos puntas. Y vean. ¿Se acuerdan que les dije que a partir de las cuatro vueltas yo hice las disminuciones? Miren, aquí está. Aquí se ve que hice la disminución. Entonces, son 2, 4, 6, 8. Aquí. Donde está la axila. Y entonces, voy a montar una cadena y ahí mismo un punto bajo. Hago. 2.

2, 4, 6, 8 y 10. Volteo el tejido y voy a tejer dependiendo al largo del brazo del muñeco. Yo en mi caso nada más lo voy a hacer 5 o 6 vueltas, punto por punto, para que me dé el ancho de la manga. Volto el tejido. Subo con una cadena y vuelvo a tejer. ¿Ok? Vean. Ahí está. Termino las cinco vueltas y regreso. ¿Ok? Vean. Ya quedó. Se dobla así y ya quedó la manguita. Lo voy a hacer del otro lado y se une de aquí. Entonces, hago la otra manga y regreso. Ok, ya lo tejí y ahora vamos a unir el suétercito. Vamos a hacer esto. Lo uno. Punto por punto, y me voy toda la orilla, ok, hasta aquí, y aquí nos lo vamos a seguir para abajo, vean. Así, cuando quieran algo así, avísenme y ya este subo tutorial. Hay cosas que me tardo porque no me salen a la primera, pero este, por ejemplo, yo ya lo sabía hacer, entonces lo hago todo más rápido. Pero cuando sí me tardo es porque estoy pensando cómo hacerlo. Es que hay cosas que sí me cuestan un poquito más de trabajo por hacer, pero tenganme paciencia, ok. Entonces, uno el otro lado y regreso. Vean. <laughs> y ya quedó. ¿Sí? Ok, ya quedó. Espero que les guste este pequeño tutorial. Pueden ponerle botones o pueden poner este lacitos que vayan cruzados así. O sea, y ya quedó. Y aquí está el cuello en B. ¿Ok? Lo pueden hacer también en redondo, pero me, me habían preguntado por cuello en B. Entonces, les dejo este pequeño tutorial y espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente tejido.